Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya tienen los permisos para cámara y micrófono? No sé si vaya a compartir alguna presentación. Sí, vamos a compartir una presentación, pero lo va a hacer mi compañera. Somos sí, soy una de las ponentes y a nosotras nos toca en la última participación de esta mesa. Ok, muy bien. Conforme vayan entrando, los voy identificando aquí en la lista para hacerles los permisos. Cualquier cosa aquí por el chat también lo podemos atender. Y bueno, esperamos que vayan uniéndose los demás. De hecho, bueno, no, de Muy hecho ya bien, está en muchísimas gracias. De nada, bienvenida.
Hola Elizabeth, ya tienes los permisos activados. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas a todas. Estoy pasando a visitarles a su mesa. Yo voy a estar en la sala acompañando por allá, pero quería ver cómo vamos aquí. Entonces, ahorita está Leticia. Sí. Leticia García. Ok. Perdón, hay una, hay otra de las ponentes que creo que ya está conectada, pero me dice que no puede prender su micrófono y su cámara. Su nombre es Itzel Calderón. Calderón no me aparece aquí en la llamada. No, no, en la imagen tal cual. Es en el video tal cual de las personas en perciben. Déjame le pregunto entonces. Sí, porque no la vemos aquí. Xochitl Rangel es también ponente. Listo, ya tiene ahí los permisos, a ver si pudiera prender su cámara y micrófono, nada más para asegurarnos que está funcionando. Dice, se han recibido en el punto de mira de la calle de punto al punto. Buenas tardes, Xochitl, ya la vemos. En un horario de 8 de la mañana. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí te escuchamos. Yo no las escucho, a ver. No las escucho. ¿No nos escuchas? Josefina Hernández es la moderadora de la mesa, por favor. Itzel Calderón, creo que ya, ¿verdad? Ya. Sí, además ya tienen los permisos y gustan encender cámaras y
Y micrófonos nada más para ver que no tengan problema. Igualmente, si alguien va a compartir pantalla, podemos hacer la prueba para asegurarnos de que no falle nada, ya nada en la reunión. José, querida, ¿tú sí puedes abrir tus, tu audio y tu cámara sin problema? Si alguien más es parte de la ponencia, háganoslo saber por el chat para darles permisos. Josefina me aparece conectada en dos dispositivos. Le voy a activar los dos nada más para ver en cuál es el que puede hablar y prender la cámara, nada más que nos confirme. Ah, ya la vemos, perfecto. Ya, gracias. Creo que debe tener problemas con su internet, ¿no? Hola, hola. Hola. Ah, ya, parece José. Que ya. Perfecto. José, bueno, pues bienvenida, te dejo aquí. Me voy a la otra sala a ver cómo van y voy a estar por allá, no quería que se quedaran solas. Estamos, en cuanto van llegando las ponentes, les avisamos al equipo de técnico porque hay que darlas de alta, digamos, ¿no? Tienen que darlas. Claro, sí. Muy bueno, pienso mucho éxito en la mesa. Gracias. Chao. Chávez, gracias. Me parece que es relatora de esta mesa, ¿correcto? Ya le cedí los permisos, igual si nos puede confirmar, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, ya puedo micrófono y ahora cámara también. Muchísimas gracias, la vemos y la escuchamos muy bien. Hola, Xochitl, a ver si ahí nos escucha ya. Xochitl, ¿tú eres la que nos va a estar apoyando? Yo soy parte del equipo técnico, Ana Guillén. A sus órdenes, aquí estoy al pendiente de cualquier cosa. Me parece que Xochitl aún no nos escucha, salvo que nos confirme lo contrario. ¿Tú eres entonces, cómo, perdón, tu nombre? Ana Guillén. Ah, es que apareces con el nombre de Xochitl. Muchas gracias, Ana. De nada. La cámara que está abierta, Xochitl.
Hola, buenas tardes. ¿Podría compartir la presentación para probarla? Claro, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí, escuchamos bien. Y también la vemos muy bien. Perfecto, ya estamos viendo la pantalla y ya podemos ver la presentación. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Si hay algún ponente más en la reunión, que nos lo hagan saber vía chat para cederles los permisos. No sé si los ponentes que estén aquí sepan que falta algún compañero o compañera. Xochitl, sí, ya tiene los permisos, Xochitl. Buenas tardes. Yo es la primera vez que uso esta plataforma. ¿Cómo puedo compartir la pantalla? Ah, muy bien. Mire, en la parte de arriba de su pantalla hay una barrita justo donde está el botón rojo para salir de la llamada. Sí. Enseguida hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. Más bien dicho, esto está abajo, a un lado del micrófono. ¿Es el cuadrito? Ah, ok. Ok, sí, entonces sí. A un lado del micrófono está un cuadrito con la flecha. Ahí le pone compartir. Y la recomendación es compartir el escritorio, por favor, porque luego se separan los monitores, entonces... ¿Me deja hacer una prueba antes de que inicie para...? Claro, claro, adelante. Por favor. Una duda, ¿está aquí Alejandro Edgar entre los asistentes, que es ponente? No me aparece aquí en la lista. Sí se ve. Sí, sí ya, se sí ve muy. Ah, muchas gracias, voy a dejar de compartir. Gracias. Camila. Tampoco. Gabriela. Tampoco. Como en las clases. Y Xochitl Guadalupe Rangel. Aquí soy profesora. Muy bien, perfecto. Xochitl, ¿no tienes problemas con tu presentación? Ya estoy lista. Ya en cuanto ya estoy lista. Perfecto. Bueno, pues para iniciar de manera puntual, vamos a dar inicio a esta mesa que se llama Políticas Educativas y de Prevención. Pues hoy les voy a pedir y les cuento más o menos cómo está la dinámica. Contamos alrededor de 15 minutos para exponer. Quienes tengan dudas las pueden ir agregando en el chat y las veremos al final de todas las exposiciones. De momento, les voy a pedir también que hagan una breve autopresentación sobre quiénes son, en qué institución trabajan, cuáles son sus líneas de investigación y bueno, para conocernos un poco más y que sea en su propia voz como tengamos estos antecedentes. De inicio estamos entonces con Xochitl Guadalupe Rangel Romero, quien va a presentar Equidad de Género en la Facultad de Derecho. Abogado Ponciano Arriaga Leija, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Adelante, Xochitl. Gracias. Muchas gracias, doctora Josefina, y saludándolas a todas y a todos. Muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla. Nada más me gustaría que me dijeran si ustedes lo alcanzan a ver para poder iniciar. Maestra Josefina, ¿se ve? Se ve bien, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, entonces, esta tarde quiero abordar el tema sobre equidad de género. Especialmente, yo soy profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
pertenezco a, bueno, estoy adscrita a una licenciatura, que es la licenciatura en criminología, y pertenezco a un cuerpo académico que se llama Criminología, Seguridad Pública y Ciencias Forenses. En este cuerpo académico desarrollamos algunas líneas de investigación, como cuerpo académico y como líneas de investigación individual. Y en la parte individual yo me aboco a estudiar derechos humanos, género y especialmente política criminal englobado un poco a la política de seguridad. Pero abondamos los temas de equidad y especialmente hoy estamos dando una mirada hacia la criminología feminista y es por eso que empezamos a tocar algunos temas de género. No somos especialistas como tal en género, pero abordamos desde la criminología feminista estas posturas de la mujer y las desigualdades que tiene frente a las instituciones formales, bueno, formalizadas y no formales. Entonces, dicho esto, me gustaría platicarles un poco a grandes rasgos el por qué el trabajo y el por qué lo voy a situar en la Facultad de Derecho. Especialmente hemos de recordar que los Objetivos del Desarrollo Sostenible hablan de que es importante llevar a la humanidad a que sea más justa y equilibrada. Y entonces, dentro de estos Objetivos de Desarrollo viene un apartado que es la inclusión y la equidad. Particularmente, no solamente habla de mujeres, sino en mayor medida habla en realidad de la persona y de las formas en las cuales se puede acceder a estos equilibrios mediante la generación de políticas dentro de los estados. Pero algo que hablan los ODS es que sí es necesario llevar a las mujeres a un criterio de igualdad y empoderamiento. Y es aquí cuando desprendemos en algunos momentos las obligaciones que tienen las instituciones de educación superior para con las mujeres profesoras. Mayormente les platico esto y les digo un poco que hoy en la licenciatura en criminología, especialmente revisando la criminología femenina, pues hemos observado que las mujeres, no solamente las mujeres que cometen conductas antisociales delictivas, sino cualquier otra mujer, pues mayormente tiene en algunos momentos algunas desventajas frente al Estado y frente a la sociedad. No solamente en las sanciones que se imponen, sino frente a todo este aparato institucional formal y institucional no formal que tienen las mujeres. Y entonces llevamos a una reflexión. ¿Cuál debe ser la particularidad que lleven las instituciones de educación superior y la equidad de género para hacer valer los objetivos de desarrollo sostenible que se están manejando a nivel internacional? Y particularmente uno de los puntos tiene que ser no solamente el aparato normativo. Mayormente las instituciones de educación superior, ya devenido de la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, pues tiene una obligatoriedad frente a la persona, mayormente frente a sus trabajadores y también frente a su alumnado. Pero especialmente en la temática de la equidad de género, las instituciones de educación superior tienen que hacer esfuerzos dobles, y los esfuerzos dobles es que sus profesoras, las mujeres, particularmente ahondando en este eje de la ODS, visualiza que son ellas las que deben de venir dentro de los estratos de las IES para lograr una verdadera igualdad material y sustantiva, y aparte de eso, lograr una verdadera equidad dentro de las instituciones de educación superior. Y entonces estuvimos observando, un poco revisando las universidades públicas y universidades privadas, es que efectivamente estas universidades pues tienen normativa, han incluido lo que es el paradigma de derechos humanos, han incluido algunas ya perspectiva y transversalidad de género, algunas ya inclusive se adecuan a un marco internacional, pero verdaderamente se cuestiona en algunos momentos si hemos logrado materializar esto que se dice desde la norma a las esferas ya palpables que son las universidades y especialmente tal vez los programas de estudio. Y entonces, derivado de esto, nos metimos a la tarea de revisar qué ha hecho la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la equidad de género.
Nosotros tenemos un plan institucional de desarrollo que, al igual que todas las universidades públicas, se adecua un poco a los objetivos de desarrollo sostenible, pero también a las consideraciones que se enmarcan desde los instrumentos internacionales. Y a partir de este PIDE, que es el plan institucional, empezamos a observar la importancia de la mujer dentro de la institución educativa, pero aparte, cómo le va a hacer la institución educativa para garantizar de forma efectiva la igualdad y la equidad de las mujeres, mayormente mujeres profesoras, pero también mayormente mujeres administrativas que trabajan en esta entidad, y adecuarlo a este panorama normativo que nosotros encontramos desde, bueno, instrumentos nacionales de derecho doméstico, instrumentos internacionales. Y mayormente también encontramos que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aparte de tener un plan institucional de desarrollo, pues va a tener mucha normativa, así como otras universidades públicas que manejan protocolos, que manejan reglamentos, y que mayormente la idea es que en algunos momentos esos instrumentos normativos estén transversalizados. Un enfoque de transversalidad de género que permitan efectivamente llevar a la mujer, mayormente a la mujer profesora, en lo que yo voy a platicarles, pues a lograr una verdadera igualdad. Sin embargo, déjenme les platico que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una planta docente de 3,535 profesores. Y a la fecha, de esa cantidad de profesores, solamente 1,513 son mujeres, ¿no? Y si dejamos el rubro de profesoras investigadoras, se va reduciendo. Mayormente esto nos interesó debido a que nosotros en San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis, es autónoma desde 1923. Sin embargo, la llegada de la mujer a las ciencias ha tardado mucho más. Por ejemplo, en el caso de la mujer ya estudiada de derecho, pues llega más o menos en los años 40, en los años 50, un poco desfasada de otras ciencias. Y entonces, particularmente cuando nosotros observamos la Facultad de Derecho, con datos y cifras actuales, tenemos una planta docente de 238 profesores, pero solamente 66 de ellas son mujeres. Ni siquiera llegamos a criterios de paridad. Y mayormente una de las respuestas que hemos encontrado en lo que nosotros hemos investigado es precisamente en cómo ha llegado la mujer a no solamente al estudio de las ciencias jurídicas, sino mayormente una vez que ya llega al estudio de las ciencias jurídicas, cómo logró incorporarse a la enseñanza del derecho. Y en mayor medida se ha documentado a través de esto que yo les trato de comentar, que la llegada de la mujer a una facultad de derecho ya como docente llega en mayor medida porque tenía que suplir a un profesor, ¿no? Y entonces, en particular, esa es la apertura de las mujeres a una facultad, especialmente de derecho. Algunas ya posteriormente son invitadas por autoridades de la misma facultad, pero era importante para nosotros descubrir cómo llega la mujer a una facultad y particularmente cómo se aperturó la ciencia jurídica, que desde la historia ha sido eminentemente llevada para caballeros, y cómo particularmente llega una mujer para la enseñanza del derecho. Tomando en cuenta que a la fecha existen muchas mujeres abogadas, nosotros tenemos una matrícula actualmente en la facultad en donde mayormente las mujeres son las que vienen a estudiar la carrera tanto de criminología, tanto de derecho. Y entonces nos cuestionábamos en algunos momentos si no existían las mujeres que pudieran dar cátedra frente a un alumnado en una propia facultad. Y mayormente la idea no es que no existan mujeres abogadas o mujeres criminólogas, sino que en algún momento la particularidad normativa impedía el acceso directo de las mujeres a la incorporación docente, como planta docente, en una facultad. Es por eso que en ambos les pongo normativa. ¿Por qué? Pues bueno, porque mayormente uno de los criterios que se han establecido para que llegue ya tanto un profesor hombre como una profesora,
mayormente es si ha tenido experiencia docente. Y la experiencia docente, por lo menos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, queda un poco recortada al momento en que ellas se incorporan. Entonces, cuando viene una profesora a solicitar una cátedra en una facultad, la limitante siempre es la experiencia docente en la misma facultad o en otra, bajo la lógica de que estas no tienen experiencia docente simplemente porque no han tenido el proceso de acceso a esta universidad. Y entonces eso se vuelve complejo al momento de la asignación de las cátedras universitarias. Y entonces, mayormente, el ejercicio de la reflexión un poco tiene que ver con que, si bien es cierto, la equidad de género implica muchísimas cosas dentro de la estructura de una institución de educación superior, mayormente nosotros estamos observando en nuestra facultad que la llegada de las mujeres se ha dado a cuentagota, se ha dado a través, nosotros tenemos en este espacio de la facultad 50 años, y la llegada de esta se ha dado a cuentagota. Y mayormente hoy tenemos una nueva carrera que se incorporó en el año 2015, es la carrera de criminología, y observamos que el claustro docente mayormente son mujeres. Y mayormente son mujeres por la carga de especialización que implica la misma carrera. Entonces, esto es importante, o por lo menos para mí es importante comentárselos, en mayor medida porque son las mujeres las que han tenido mayor carga de especialización para ciertos rubros, pero en el área del derecho mayormente se visibiliza un poco más la carga del varón frente al entendimiento de la ley o frente al entendimiento de la norma, sin decir que las mujeres no tengan estos conocimientos. Mayormente la explicación la podemos dar desde cómo llega la misma mujer a las ciencias jurídicas y cuál ha sido su papel o cuál ha sido su rol dentro de una facultad, tomando en cuenta, y les platico, que nunca hemos tenido, por lo menos en la Facultad de Derecho, una mujer siendo directora. Y entonces también parte de la equidad tiene que ver con que las mujeres tengan puestos de liderazgo. Y los puestos de liderazgo también implicaría en algunos momentos que pudiéramos, a través de estas mujeres líderes en cargos importantes de la autoridad educativa, por lo menos de la facultad, poder seguir incorporando no solamente las gestiones o la normativa específica, sino seguir impulsando el gran desarrollo que han tenido las mujeres en algunas áreas, especialmente las jurídicas y las criminológicas, con el interés de seguir avanzando y seguir empoderando a la mujer, y ahora sí están en los criterios de inclusión efectiva que se pidan desde la ODS. Y entonces me gustaría únicamente, como reflexión final, decirles que mayormente nosotros ya tenemos una normativa muy estructurada, por decirlo así. Tendríamos que hacer algunos criterios de reflexión si verdaderamente siguen estando acorde o no a las necesidades y perspectivas que se ven a la fecha. Pero hoy un poco lo que nos falta, y siento que esto es un poco lo que venimos a reforzar, es el hecho de que no basta solamente la normativa en una institución, sino falta materializar de forma efectiva la participación, la inclusión y empoderamiento de las mujeres frente a las instituciones de educación superior. De hecho, hoy les platico que ya hay estudios, específicamente de Odorica, en donde habla de que las desigualdades jamás se van a acabar, y no se van a acabar en los espacios educativos, mayormente por las desventajas que han tenido las mujeres en el acceso propio a la educación. Pero si empezamos en este momento a la inclusión, empoderamiento, igualdad y equidad, pues podemos lograr de forma efectiva una participación más constante y evidente y equilibrada de las mujeres, el conocimiento de las ciencias, obviamente, jurídicas o criminológicas, especialmente hablando de la facultad, y cómo verdaderamente pudiéramos lograr una efectividad de inclusión de las mujeres. Entonces, yo lo dejaría por aquí, profesora, y me gustaría tal vez más adelante, pues si hubiese alguna pregunta, pues dar esa contestación. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, Xochitl Rangel, por habernos compartido tu ponencia. Aunque cumpliste muy cabalmente con el tiempo, no cumpliste con el asunto de autopresentarte. Si bien dijiste que perteneces
a la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí y que justo trabajas como profesora en la Facultad de Derecho, Ponciano Arriaga, abogado Ponciano Arriaga, pues te faltó decirles y les comparto que Xóchitl es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También es doctora en Gestión Educativa por el Centro de Investigación para la Administración Educativa AC. Es integrante del Consejo Social y Consultivo del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, terminó su periodo en 2021. Y también me gustaría destacar del currículum, de la trayectoria de Xóchitl, que pertenece a diversas sociedades de investigación, entre las que destaca la Sociedad Mexicana de Criminología, la REDIPAL, entre otras, ¿no? Por supuesto, ha tenido múltiples publicaciones y, bueno, solamente queda decirles y señalar que Xóchitl es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Así que eso nada más te faltó, querida Xóchitl, que nos contaras un poquito desde dónde todos estos planteamientos, esta revisión, esta reflexión. Bien, veo también que está nuestra ponente Camila Quarnenti, no sé si lo pronuncié bien, se encuentra por ahí para que pudiera compartirnos su pantalla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, Camila. Pues seguramente escuchaste las indicaciones, 15 minutos. Y bueno, en tu caso no nos mandaste tus líneas curriculares. ¿Es posible que te presentes un poquito con este amplio panorama para más o menos tener idea desde dónde tu mirada? Por supuesto. Para compartir pantalla es con abrir bandeja de uso compartido. Abrir bandeja de uso compartido. Bien. Bueno, en lo que pone Camila su presentación, les leo que su ponencia es esto: políticas educativas o activismo universitario. Y bueno, esperamos tu presentación, tu autopresentación, querida Camila. Adelante. Bueno, agradezco muchísimo el espacio. Yo ya he participado de este encuentro en años anteriores y la verdad que es un placer. Siempre aprendo un montón y me nutro de escuchar a otros, así que gracias y gracias por la paciencia. Me costó mucho conectarme con el Teams, así que bueno, llegué un poco tarde, por eso estaba medio perdida, pero bueno, aquí estoy. Mi nombre es Camila Quarnenti, yo soy de Córdoba, Argentina. Córdoba es una provincia del interior de Argentina. Y además de ser de una provincia del interior, soy de una universidad nueva, joven, así que más del interior aún, no soy de las universidades antiguas y tradicionales. Me parece interesante señalar eso. Yo soy licenciada en comunicación social. En este momento soy doctoranda en estudios de género. Estoy en proceso de hacer mi tesis. Y, bueno, además participo de un equipo de investigación con docentes en la universidad en la que pertenezco, siempre investigando alrededor de las docencias desde una perspectiva de género, también del lenguaje inclusivo, que es un fenómeno aquí en Argentina muy relevante y es mi investigación de tesis doctoral también. Entonces, ese es otro de los ejes que vengo pensando. Y, además, la educación sexual integral, que aquí en Argentina es ley, y yo soy docente de educación sexual integral, entonces es otro de los tres ejes que vengo indagando. En la Universidad Provincial, que mencioné hace un ratito, soy docente de varias materias, seminarios, trabajo en la editorial, haciendo edición con perspectiva de género, y también trabajo en el programa de género, desde donde pude recuperar las experiencias que les voy a contar rapidito ahora. Y que, bueno, justamente tienen que ver con esta gran pregunta. ¿Se ve la pantalla allí? Sí, sí se ve. Bien, perfecto, me quedo tranquila. En esta gran pregunta,
que surge justamente de haber participado de varios procesos de conformación de normativas en el marco de la universidad a la que pertenezco, la Universidad Provincial de Córdoba. Entonces, y bueno, y de pensar con otros en este equipo de investigación que mencionaba, ¿no? Entonces surge esta tensión, esta gran pregunta sobre si lo que ocurre en las universidades, y en particular en la universidad en la que yo pertenezco, tiene que ver con políticas educativas o activismos universitarios o activismos académicos, que es otro término que suelo otorgarle, ¿no? Y cómo van corriéndose las fronteras, ahí generándose distintos flujos y tensiones entre el interior de la institución y el exterior de la institución. Yo hice aquí una breve línea del tiempo, por supuesto que tengo poco tiempo, entonces no me puedo explayar, pero un poco ahí como recuperando estas experiencias que les digo de reclamos de derechos al interior de esta universidad concretamente, porque estoy haciendo una revisión situada. Entonces, bueno, ahí vemos cómo en el año 2018 se sanciona en el mismo acto el protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y en ese mismo instante se crea el programa de género. No existía previamente, sino que se gesta al calor de el pensamiento y la redacción de ese protocolo ante situaciones de violencia de género. Entonces, las resoluciones tienen la misma fecha y surgen las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, en el medio, ahí con la pandemia y bueno, todo lo que ya conocemos, hay como un bache de años, pero en el año 2020 logramos la habilitación del uso del lenguaje inclusivo y no sexista. Y en este momento está pronta a salir. Estamos con un problema técnico porque ha renunciado una persona que era muy importante para el proyecto y estamos viendo cómo la reemplazamos, pero estaría listo todo para que salga una normativa que tiene que ver con el respeto del género autopercibido de las personas al interior de la universidad, que también ya les voy a contar. Y tenemos ahí como la próxima normativa a gestar una vez que salga esta, una que tenga que ver con el reconocimiento, un poco unificar, porque hay, según si sos docente, según si sos estudiante, si sos no docente, si sos autoridad, hay diferentes normativas y criterios en los que tiene que ver con derechos para maternidades y además para paternidades, que aquí en Argentina es algo muy novedoso, estamos pensando en nuevas masculinidades y por ahí el derecho no acompaña mucho eso, ¿no? Las maternidades tienen, según si el trabajo es privado o público, 3 meses, 6 meses, incluso medio año de licencia, y las paternidades tienen 3 días. Entonces, bueno, queremos seguir garantizando los derechos de las maternidades, pertenezcan al claustro que pertenezcan, y también ver qué hacemos con los derechos de las paternidades. Eso es lo próximo que vamos a hacer una vez que tengamos sancionada la del respeto del género de las personas. Respecto al protocolo, muy brevemente, sale en consonancia con una ley nacional aquí en Argentina que ya garantizaba derechos respecto a la violencia hacia las mujeres. En el momento en que empezamos a discutir esta normativa, había escraches. Es una metodología que aquí en Argentina se usa mucho, no sé si dar por sentado lo que significa, pero bueno, en orden de no desperdiciar más tiempo y poder decir todo lo que tengo para decir, después cualquier cosa me preguntan. Pero se utiliza mucho la modalidad de los scratches y había tantos casos que no habían sido abordados hasta el momento, que denuncias que no se habían escuchado, situaciones que nadie había resuelto, que estaba esta situación de tensión previa y al calor de eso se hace el protocolo atendiendo a esos casos. Se arma una comisión colectiva en la que participaron estudiantes, docentes, no docentes, autoridades y fue todo un año de trabajo hasta que finalmente se sanciona la normativa. Se invitaron a las áreas legales durante todo este tiempo, pero las áreas legales no participaron y luego cuando intervienen en el texto antes de ser sancionado como corresponde, ahí hacen algunas modificaciones que fueron realmente muy importantes, como el no reconocimiento de la violencia en los entornos virtuales,
que después de la pandemia eso tuvo otra connotación porque todas las violencias eran virtuales, sacar una cláusula que estipulaba la revisión de la normativa y correr el rol del programa del género a un rol bastante más secundario. Bueno, no se designó cuando se sancionó el protocolo un equipo interdisciplinario para el abordaje de los casos, y hasta el día de hoy no tenemos equipo interdisciplinario, sino que cuando hay una situación de violencia de género, en lo legal se resuelve en la universidad, pero si se quiere acompañamiento psicológico, acompañamiento en los institutos de recuperación de varones, todas esas cosas se hacen con el gobierno, no se hacen en la universidad. No tenemos un equipo interdisciplinario para estas cuestiones. Y bueno, luego de que finalizó la pandemia, no sé si formalmente finalizó, ¿no? Pero desde que este año empezamos a regresar a la presencialidad, se ha acrecentado muchísimo, muchísimo la cantidad de consultas, de denuncias, de casos, de exposiciones. Es realmente una cosa apabullante. Unos cuantos años más tarde surge esta resolución que les comentaba, que es la habilitación del uso del lenguaje inclusivo y no sexista, que no obliga a nadie a utilizar el lenguaje inclusivo, sino que resguarda los derechos de las personas que ya los venían utilizando y que por ahí había docentes que les restaban puntos, les devolvían los trabajos. Entonces necesitábamos esta normativa para poder resguardar los derechos de esas personas. Entonces, bueno, de vuelta se hace una comisión colectiva con representaciones diversas a partir de un proyecto que fue presentado por estudiantes. Estudiantes de todas las facultades se reunieron, conversaron, armaron un proyecto escrito que estaba fabuloso y lo acercan al programa de género. Y ahí armamos una comisión ampliada con referentes de comunicación de todas las facultades, con personas que no eran les estudiantes, para poder discutirlo, profundizarlo. Pero lo cierto es que todo es a partir de esta iniciativa de estudiantes que además estaba muy bien formulada. Entonces, bien, finalmente este proceso con articulación con otras personas y otros referentes es mucho más rápido que el de protocolo, fueron apenas unos meses, el de protocolo dijimos que fue un año, y bueno, y finalmente sale esta normativa que, como dije, no obliga a usar lenguaje inclusivo, pero sí lo habilita, lo respalda, y que lamentablemente tengo que decir que hasta el día de hoy hay muchas personas que no le hacen caso a esta normativa. Hace unos días nomás un estudiante me comentaba que había presentado su tesis, y que su directora de tesis le dijo que no la podía presentar con lenguaje inclusivo, y ella argumentó que estaba esta resolución, estaba bien, bien informada, y así todo, la docente le dijo que ella no iba a aceptar eso, y como ella quería aprobar, tuvo que finalmente modificar toda su tesis y expresarse de un modo que a ella no le era cómodo, en orden de ser aprobada. Así que está este criterio todavía ahí de mucho rechazo, ¿no? Y muy poco conocimiento de las posibilidades del lenguaje inclusivo. Así que todavía es algo que estamos trabajando mucho con las áreas de comunicación de la universidad para hacer campañas, para informar, para que ya no sea una excusa no conocer que esta normativa está vigente al interior de la universidad. Bueno, y por último, esta normativa, que es la de respeto del género autopercibido, está en consonancia con una ley nacional, igual que la normativa de violencia, una ley nacional que es muy amplia, que es muy vanguardista y que respeta los géneros de cada persona. Entonces, teníamos que hacer cumplir esa normativa al interior de la universidad, y además en Argentina el año pasado está vigente el DNI no binario, es decir, que una persona puede poner el género femenino, el género masculino o un género X no binario en su DNI. Entonces, bueno, la universidad tenía que ponerse a tono del DNI no binario y de esta ley que les mencionaba. Entonces empezamos a trabajar en esta normativa porque además, de vuelta, igual que lo del lenguaje inclusivo, siempre quedaba el margen del criterio de la persona docente, compañeros. Cualquier persona que estuviera con una persona que tenía un género distinto del asignado al nacer,
bueno, podía respetarlo y muchas veces no se respetaba, entonces estas personas sufrían muchísimo y por lo general terminaban abandonando el espacio universitario, que era lo que queríamos preservar. Entonces, ahí empezamos a trabajar en esta normativa que fue muy complicada porque implicaba cuestiones técnicas que muchas veces no dependían de la universidad. Muchos, ustedes me imagino que sabrán, en sus universidades debe ser similar. Hay muchas plataformas funcionando al mismo tiempo. Algunas dependen de la universidad, otras de afuera. Por lo general, la gente de las áreas de sistemas tienen un conocimiento muy limitado de las cuestiones de género. Entonces, realmente, tanto con el protocolo, con los abogados y abogadas, como les comenté, y en esta normativa en particular, con las personas de las áreas informáticas y de sistemas, fue un ejercicio inmenso de traducción constante y de paciencia y de esfuerzo de entendernos, porque no veían la relevancia o no entendían cómo debía ser que estos sistemas se adecuaran a lo que necesitábamos. Entonces, bueno, allí es que hicimos esa tarea que este año fue larga, fue todo este año, igual que el protocolo, un año de trabajo. Y finalmente lo que resolvimos es que podemos garantizar el respeto del género autopercibido en los sistemas que dependan de la universidad, en los externos lamentablemente no, porque no podemos hacerlo ni legalmente, ni formalmente, ni técnicamente, y lamentablemente todavía hay mucha gente que no se adecua a esta ley madre que les decía. Entonces, bueno, sí podemos garantizarlo al interior de la universidad, en las plataformas virtuales, en el trato personal de compañeros, docentes, autoridades, de todas las personas. Y aquí, en esta normativa en particular, registramos un perfil de víctima, víctima entre comillas, ¿no? También es una palabra que se discute mucho, pero un perfil bien distinto de, por ejemplo, las de violencia de género, ¿sí? Aquí había mucho enojo porque han pasado circunstancias muy incómodas, de mucho odio. Entonces, no era el perfil de una persona que viene a buscar ayuda, sino el perfil de alguien, muchas veces, no siempre, por supuesto que allí también hay diversidad, pero eran personas con las que también era más arduo el trabajo y pedirles paciencia y que entiendan todas las limitaciones institucionales que son reales, como también es real el sufrimiento y la necesidad de que se les respete, ¿no? Entonces aquí notamos otro perfil bien distinto. Para concluir, y volviendo a la pregunta desde la que partí, acerca de si se tratan de políticas educativas, estas cosas que les mencionaba, o si se tratan de activismos universitarios o activismos académicos. Bueno, así, rápidamente recuperar que las tres normativas, en el caso de esta universidad en particular, fueron fruto del reclamo de integrantes de la institución, ¿sí? En el caso del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, fue un reclamo mío, porque yo venía interesada en estos temas y veía que no había ningún respaldo, que otras universidades lo estaban construyendo y conocía estos casos no resueltos que estaban estallando todo el tiempo. En el caso del lenguaje inclusivo, fue un reclamo de estudiantes concretamente y muy, muy determinante. Y en el caso del respeto del género autopercibido, también fue el reclamo, ahí más individual, no tan colectivo, pero el reclamo de personas que no se estaban sintiendo reconocidas por la institución. Pero siempre parte de la necesidad. No es que la institución pueda adelantarse y decir, bueno, vamos a hacer esto para cuando alguien necesite. No, realmente viene como una necesidad y un reclamo concreto de personas que lo necesitan y que ven las consecuencias concretas en sus vidas de que no haya este tipo de herramientas. Bueno, los procesos siempre se terminaron convirtiendo en colectivos. Fueron precisas alianzas, fortalezas, paciencias, búsqueda de estrategias, consejos, saber gestionar, muchas, muchas alternativas que fueron haciendo posible estas normativas que jamás hubiera podido hacer una persona sola y que jamás se hubiera podido hacer sin
muchas personas sosteniendo por detrás durante todos esos procesos, ¿sí? Recordemos que aquí en Argentina estamos en el marco de la Marea Verde, de muchos movimientos feministas, feministas digo en plural, adrede, ¿no? No es uno solo, que están ahí como generando todas estas disputas al interior de la universidad y al exterior. Entonces, cuando uno hacía las reuniones, las asambleas para hablar de cualquiera de estas normativas, bueno, estaban todos esos argumentos, todas esas identidades que después nos encontrábamos afuera, en las marchas, en las organizaciones, estaban allí adentro de la universidad dándole vida a estos proyectos, dándole vida y, como decía recién, dando argumentos, sosteniendo cuando una persona no podía, sostenía otra. Fue realmente indispensable este tipo de trabajo que tiene que ver con el activismo y era inseparable. No había activismo por fuera de la universidad y gente académica adentro. Estaba todo mezclado y el activismo no era solo de los estudiantes. Docentes, autoridades incluso, no docentes, estaban representadas y también con esto de las identidades que no eran una o la otra, sino mezcladas todo el tiempo en ambos lugares. Otra de las conclusiones a rescatar es que las áreas menos atravesadas por el activismo, así como recién decía, las figuras docentes, sobre todo en ciertas disciplinas, no voy a entrar ahí en detalle porque no termino más, pero la docencia y sobre todo en algunas disciplinas y los estudiantes eran quienes más encarnaban y quienes más pedían y gestionaban este tipo de cosas. Y así como digo eso, puedo decir que las áreas menos atravesadas por el activismo y menos formadas y que menos tenían herramientas para poder sostener estos procesos, como les decía recién, eran las áreas legales y las áreas de informática o sistemas, digamos, de las que fueron involucradas y necesarias para poder sancionar las leyes. A veces incluso expresando cierta incomodidad y cierto rechazo ante la propuesta de ser capacitadas, formadas para entender estos temas, incluso ese extremo. A veces no tenían las herramientas y otras veces tampoco las querían tener. Otra de las conclusiones es que logramos sancionar las normas. A veces los procesos fueron más largos, a veces fueron más cortos, a veces venían de estudiantes, a veces de personas más individualizadas. Cada proceso fue bien distinto, pero una vez que teníamos la norma, eso no garantizaba tanto como creíamos que iba a garantizar. Son precisas, estamos convencidos de que son precisas, de que vamos a seguir creando más normas, pero el trabajo siguiente, una vez sancionada la norma, era igual de arduo, igual de largo, y nos seguía precisando a todes en este trabajo articulado y colectivo. Y en eso seguimos. Las implementaciones son problemáticas, muchas veces no salen de los modos que deseamos, y muchas veces eso tiene como consecuencia la deserción de las personas involucradas, y es algo que también nos preocupa mucho y estamos todo el tiempo observando, pero ese es el costo cuando no se cumplen las normativas y lamentablemente sigue sucediendo. Y la última de las conclusiones tiene que ver con el rol de las autoridades. ¿Sí? Las autoridades, algunos de los temas los han acompañado muy rápidamente, sin preguntar mucho, con mucha certeza. Otros temas tenían más dudas, acompañaron igual, pero no estaba esa certeza incondicional. Y otras veces hubo que convencer, hubo que argumentar, hubo que interpelar para que acompañaran. Pero más allá de ese acompañamiento que de un modo u otro se iba dando, y que había mucho temor muchas veces, ¿no? Sí, había universidades que lo estaban haciendo, ¿no? Esta cosa del salto al vacío, la necesidad de saber que no estamos solos y solas en esto por parte de las autoridades. Si estamos solos y solas, tal vez nos anime, pero si hay también alguna cosa colectiva con otras autoridades de otras universidades, ahí ese miedo se corría un poco del lugar. Pero debo decir que
acompañamiento siempre fue simbólico, no porque no sea importante, ¿no? Pero siempre fue en el marco de lo simbólico y respaldo para que finalmente se sancionen las normativas, pero no hubo un acompañamiento presupuestario, ¿no? No hubo fondos asignados, no hubo personas designadas. Eso es algo que sigue faltando, sigue siendo una deuda, seguimos reclamando. Y bueno, realmente eso es como una cosa muy determinante a la hora de gestionar las cosas que implican esas normativas. Así que eso sigue siendo un desafío. Por supuesto que hay que decir que esto de la pandemia ha complicado muchas cosas y en particular la economía. Entonces, bueno, también somos conscientes de eso y somos pacientes y vamos a seguir pidiendo muy pacientemente los fondos que precisamos todos los años. Pero bueno, es la realidad, ¿no? Que ese es el límite. Hay acompañamientos de un tipo y otra clase de acompañamientos no. No está dentro de las prioridades en las asignaciones universitarias, por lo menos de las que estoy hablando yo en este momento. Así que bueno, con esas conclusiones quería cerrar mi ponencia acerca de esto. Esto de lo de que yo veo que está sucediendo acá, ¿no? De las fronteras borradas, las fronteras corridas, inciertas en movimiento entre las políticas educativas y los activismos en la academia. No es posible el activismo sin lo que se genera al interior de las universidades, sin esas alianzas y las políticas educativas en lo que tiene que ver con los derechos de los géneros en plural, tampoco es posible sin lo que generan los activismos adentro y afuera de la universidad. No hubiera sido posible ninguna de estas normativas ni experiencias. Esa sería la conclusión a grandes rasgos. Les dejo aquí y bueno, espero luego poder escuchar las preguntas que tengan para hacerme. Gracias. Pues gracias, Camila. Pues ahora vamos con Norma. Norma Gutiérrez Hernández. Entonces, bueno, en lo que comparte su pantalla, yo les doy sus líneas curriculares. Es licenciada en Historia y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es especialista en estudios de género por el Colegio de México y doctora en Historia por la UNAM. Es perfil PRODEP, es integrante del Cuerpo Académico Consolidado Estudios sobre Educación, Sociedad, Cultura y Comunicación. Sus líneas de investigación son Historia de las Mujeres y de Género e Historia de la Educación, siglos XIX-XXI. Es integrante del SDI, también de un seminario permanente de Historia de Mujeres y Género, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de la Red contra la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior. Es docente investigadora de la UAS y, bueno, pues le damos la palabra con su ponencia, Acciones para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la experiencia y actuación. Adelante, Norma. Sí, muchas gracias. Voy a poner el micrófono, el cronómetro. Un honor estar aquí en este evento. Es la experiencia y actuación de la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Bien, debo decir que este posgrado se encuentra dentro del área de Humanidades y Educación de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es parte de los 63 que existen de maestrías y doctorados. Es un programa relativamente nuevo. Iniciamos actividades en el 2018 y 2 años más tarde entramos al extinto PNPC de CONACYT. Todavía contamos con esta distinción. A la fecha es un programa anual que se oferta en agosto y tenemos actualmente 5 generaciones, bueno, en activo la 4 y la 5, con esa cantidad de estudiantes en cada una de ellas. Es un posgrado profesionalizante. Esto es importante comentarlo también.
El alumnado que recibimos en este posgrado es fundamentalmente profesorado de educación básica en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, aunque hemos tenido también estudiantes de otros niveles educativos superiores e incluso de posgrado. Y también es importante comentar que el perfil de ingreso corresponde también a personas de otras profesiones que se desempeñan en la docencia o que quieren incursionar en ella o en el ámbito educativo. Dentro de los valores de este posgrado, tenemos mucha claridad en lo que es la perspectiva de género y la equidad. Y básicamente esta es la línea central de lo que yo voy a compartir con ustedes en términos del trabajo que hemos estado realizando desde que aperturamos. Estamos convencidas de lo que es la igualdad sustantiva y su impronta a partir de procesos educativos. Entonces, esta es una línea transversal que tenemos en el programa a partir de 11 acciones concretas que voy a comentar más adelante, ¿no? En ese sentido, pues llevamos una agenda de género entendida esta como una estrategia a partir de una ruta para poder incidir en esos obstáculos que afectan las asimetrías de género a partir de procesos educativos formales. Básicamente, partiendo de estas tres posibilidades, es en lo que está centrada la agenda de género. Queremos no un futuro, sino también un presente con igualdad, sin estereotipos que laceran, pues, estas situaciones que estamos denunciando. Queremos mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones y queremos transitar como colectivo femenino a un empoderamiento. Estas tres líneas las abrazamos y las llevamos dentro y fuera del programa con estas 11 acciones de las que yo me refería. Aquí hay una cuestión importante, de acuerdo a Oresta López, quien precisa que en los contextos educativos hay dos líneas que marcan las asimetrías en función del sexo. Por una parte está la normativa, los reglamentos, las leyes, y por otro lado está el currículum, tanto el formal como el currículum oculto, como también llamamos, y entonces atendemos esto en la maestría para lo previo que expuse, ¿no? Partimos de una tríada importante. El conocimiento es poder, el conocimiento genera una conciencia en la gente y a partir de esa conciencia se dispara una actuación individual y luego colectiva. Yo creo que todas las personas que estamos en esta videollamada hemos hecho esta transición partiendo de un conocimiento. Tomamos una toma de conciencia y abrazamos otras acciones en nuestra vida diaria y laboral, ¿no? Siendo coherentes con un discurso y con una práctica. En ese sentido, bueno, hay claridad en lo que son los instrumentos internacionales, nacionales y locales, como los que aquí se muestran. Y también en particular todo lo que es el objetivo 5 de la Agenda 2030, la igualdad de género, que se concretiza en estas 6 viñetas que nos están diciendo de esta evaluación del 2015 hasta el 2030, ¿no? Y también lo que es la Ley General de Educación Superior del año pasado, en términos de todo ese eje transversal que tiene de perspectiva de género y todo el capitulado que se vincula con la violencia contra las mujeres. Ahí rescaté algunos textos importantes de esta ley que está vigente en el país y que marca tareas importantísimas a quienes estamos en las CIES, ¿no? En las instituciones de educación superior. Bien, entonces las acciones que ha hecho la maestría con este convencimiento, con esta agenda de género, tiene que ver con estas 11 acciones y es de lo que voy a referirme en los minutos que me restan en esta presentación, ¿no? Por un lado, tenemos un plan de estudios con una materia específica que se llama Educación y Género. Es un seminario disciplinar que se da desde que llegan, o sea, en primer semestre, pero al margen de ello, en todos los otros cursos, dependiendo de la naturaleza, hay contenido sobre mujeres, sobre género y sobre perspectiva de género en mayor o menor medida según correspondan, ¿no? Sin lugar a dudas, el énfasis curricular pues corresponde a este seminario de donde está indicada la flecha. Asimismo, una segunda acción es un programa permanente que tenemos de capacitación a la comunidad de la maestría. Estamos hablando del alumnado, del profesorado y del personal administrativo. Empezamos por lo que es una conferencia sobre la importancia del sexismo en el lenguaje en términos de no contribuir a edificarlo y visibilizarlo
porque tenemos todo un eje transversal en la maestría para la escritura de los trabajos académicos. Aquí, a diferencia de la colega que habló ahorita de Argentina, aquí vamos a contracorriente y es algo que nos ha generado buenos resultados. Bueno, aquí hay otro cartel con una especialista de la Metropolitana, Marta Torres Falcón, en el tema de la violencia, que es parte, pues, de esta segunda acción de una capacitación permanente. En fechas que son de oportunidad, como se les llama, como puede ser un 8 de marzo, ¿no? Hemos hecho conferencias, hemos hecho panels, ¿sí? La última, por ejemplo, que hicimos del 8 de marzo se nombró Mujer contra Mujer, que es un análisis muy importante que casi siempre dejamos fuera en el feminismo, que son las feminidades tóxicas, ¿no? Violentarnos entre mujeres. Este fue el último evento que hicimos en el contexto del 25 de noviembre, una jornada por la reflexión contra la violencia de género a propósito de las posibilidades que nos dan los procesos educativos en línea. Invitamos a 3 personas que nos hablaron de la violencia de género normalizada en las parejas, la violencia y la dominación simbólica a partir de canciones y lo que genera de enfermedades a partir de un ejercicio de la violencia de género. Aquí quise aprovechar que ya teníamos esta planeación. Esta es la conferencia que vamos a llevar a cabo en noviembre en el contexto de la no violencia contra las mujeres, que se denomina Derechos de las Mujeres, Perspectivas del Amor, Prevenir para no ser víctima. Un tercer elemento es un evento que hacemos, el Coloquio de Investigaciones sobre Mujeres y Perspectiva de Género. Es un evento que aglutina temáticas desde diferentes disciplinas sobre la temática de mujeres y perspectiva de género. Es un evento bianual, es un evento que se viene realizando incluso desde antes, por un colectivo, desde antes de que creáramos la maestría. El próximo año se cumplen 20 años de este evento, desde hace 20 años lo organizamos. Si alguien está interesada, se me puede poner su correo en el chat para compartirles la convocatoria que está próxima a salir, ¿no? Lo hacemos en el contexto de marzo. Aquí, por ejemplo, les comparto las conferencias magistrales que se llevaron a cabo en el último evento, que fue en línea, ¿no? De mujeres que incluso tenemos en el currículum, en la maestría, por las aportaciones que han hecho a partir de interesantes artículos. También tenemos otro evento que no nada más incluye la categoría de género temática, que es el Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente. Este sí lo llevamos a cabo a partir de la apertura de la maestría. A la fecha llevamos 4 emisiones y la relevancia de esto es que hay una línea de género, aunque por supuesto no es la única. En este tipo de congreso, en este Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente, procuramos también que las conferencias magistrales tengan una línea de esto, ¿no? Esta es la que se llevó a cabo en la última convocatoria. Les puse ahí la portada de un libro porque la primera autora fue quien brindó una conferencia en el tenor de lo que enuncia el título de su última publicación. Una quinta aportación son los proyectos estatales y nacionales, por ahí pongo algunos ejemplos. Estamos hablando de ciclos de conferencias sobre educación que incluyen también el tema de la perspectiva de género. Estamos hablando de apoyo con instituciones gubernamentales o universitarias en términos de las temáticas de acoso escolar. Estamos hablando de diferentes eventos, en vinculación con otras IES del país sobre la temática de mujeres, perspectiva de género y no violencias. Este, por ejemplo, fue un proyecto que llevamos a cabo en las 3 secundarias más grandes de la ciudad de Zacatecas y que erigimos este eslogan, más conciencia, menos violencia, partiendo de lo que les comenté previamente. Y fue un proyecto donde no tan solo sacamos indicadores y diagnósticos, sino que también lo intervenimos, tanto con el profesorado como con el alumnado y padres y madres de familia. Aquí hay algunos carteles que dan cuenta de ello, de algunas conferencias y de algunas obras de teatro que llevamos a cabo en términos de la intervención. También en este quinto rubro de proyectos, pues llevamos a cabo el primero y el segundo diplomado en políticas públicas de prevención de la violencia feminicida en Zacatecas. Este fue un evento que nos invitó a participar la Secretaría de las Mujeres de Gobierno del Estado y que se articuló desde este posgrado. Un séptimo rubro
sería lo que son los diplomados. Básicamente hemos estado haciendo uno por año y son diplomados donde una de las líneas centrales que se tocan también es el género, ¿no? Y todo lo que implica la perspectiva, la igualdad sustantiva, etcétera. Un octavo ámbito son las publicaciones, también como resultado de los eventos nacionales e internacionales que llevamos a cabo, también en conjunto con investigaciones con nuestro alumnado, porque hacen un documento para obtención de grado, aunque con características distintas a lo que es un posgrado de investigación. Y bueno, tenemos en prensa ahorita 5 publicaciones sobre las temáticas que se muestran ahí en torno a lo que nos aglutina en gran medida en este evento. Aquí hay que resaltar también la importancia del cuerpo académico, que también tiene una línea de género y que incluye a la mayoría del profesorado de tiempo completo de base en este posgrado. En cuanto a una octava línea de trabajo, pues es estas actividades de difusión que hacemos en términos de brindar conferencias. Tenemos también un canal de YouTube. Todas estas conferencias que hacemos de capacitación se editan y las ponemos en un canal de la maestría para quien guste consultarlas y también porque a veces pues las requerimos en las clases. En cuanto a una novena acción, estamos hablando de meterle mano a la normativa y aquí les pongo un ejemplo de lo que es la escritura de los trabajos para obtención de grado y de los trabajos que hacen en algunos seminarios, porque no en todos hacen trabajos, ¿no? En otros seminarios hacen otro tipo de evidencias de aprendizaje, pero si estamos hablando de una escritura, de un lenguaje escrito, bueno, aquí dice esto de manera muy clara, ¿no? No se acepta una escritura masculinizada. No se aceptan contenidos donde no se visibilicen las mujeres y deban de visibilizarse. Y bueno, esto lo tuvimos que poner así por ley para que el alumnado lo lleve a cabo. Previa sensibilización también, por supuesto, de la planta docente que incursiona de manera reciente. Una décima acción tiene que ver con lo que es todo el trabajo administrativo, porque como sabemos, pues no nada más se trata de transversalizar el currículum, sino que se trata también de que hablemos el mismo idioma en todos los terrenos y en todos los sectores de los programas educativos. Entonces aquí se han hecho gestiones, por ejemplo, con Departamento Escolar Central para que le cambien el sexo que corresponde en la acta de los exámenes de grado, ¿no? Porque estaban masculinizados. Lo logramos. Ya si es una mujer quien preside el examen, ya no es un presidente, sino es una presidenta. Y si es una persona femenina quien sustenta el examen, pues entonces es una maestra de educación, no es un maestro. Y este es un logro importantísimo. Por supuesto que en términos internos, el programa nunca se equivoca de que si se dirige un oficio a una figura docente femenina, le pongan doctor, ¿no? Hay claridad en eso. Y la última acción, pues debido a todo este trabajo que ha desarrollado la maestría en educación y desarrollo profesional docente, realmente loable, esta maestría pertenece a una unidad académica que se llama de docencia superior. En mi universidad los programas se aglutinan por unidades. En esta unidad hay 4 programas, 3 de maestría y 1 de doctorado. Y es justamente esta maestría quien pertenece al enlace de género de la instancia que regula todo este trabajo en la universidad, que es la Coordinación de Igualdad entre los Géneros. Y ya para concluir, en el minuto que me queda, pues es importante comentar que sí es factible cambiar lo que denunciamos a partir de procesos educativos. El conocimiento es poder en las CIES para incidir en una transformación. La reestructuración curricular, sensibilización y capacitación permanente es una pieza clave en ello. El profesorado como aliado y autoridades competentes con lentes de género. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Te agradecemos tu puntualidad, tanto para exponer como en cuanto al tiempo. Bien, en el orden del programa de esta mesa, pues vamos con los aportes de pedagogías feministas en las instituciones de educación superior para la formación del sujeto social de la denuncia y el ejercicio del derecho a la no violencia. De acuerdo con lo que yo estoy informada y veo, está tanto las 3 ponentes, Alma Rosa Sánchez Olvera,
Leticia García Solano e Itzel Calderón Esquivel. Las tres van a participar. ¿Y podrían activar su cámara, por favor? Yo solo cuento con la ficha curricular de Alma Rosa. La voy a leer y le voy a pedir a las otras ponentes, si es que se van a dividir la participación, que se autopresenten. Alma Rosa, pues es profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es docente en la licenciatura y el posgrado en Pedagogía y Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de género y ciudadanía de las mujeres, género y derechos sexuales y reproductivos, juventud, sexualidad y recientemente estudiantes, profesión académica y científica e instituciones de educación superior, así como violencia en el espacio escolar. Por supuesto, tiene múltiples trabajos sobre esta temática y que tiene que ver con el ámbito universitario y la violencia. Entonces, lo que les voy a pedir a las otras ponentes es que, por favor, se autopresenten. Muchas gracias, maestra Josefina. Bueno, yo soy Leticia García, estoy en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y formo parte de un equipo de investigación que justamente dirige la doctora Alma Rosa. Y bueno, en cuanto a la disciplina, soy maestra en pedagogía y mis líneas de investigación son sujetos de la educación, género, ciencia y sexualidad. Y actualmente formo parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la FES Acatlán. Gracias. Adelante, Leticia, por favor. Mi nombre es Itzel. Yo soy egresada de la licenciatura en Pedagogía de la FES Acatlán. Actualmente estoy realizando mi proceso de tesis, que me está apoyando también la doctora Alma Rosa. Y bueno, es un gusto y un placer compartir espacio con mujeres extraordinarias. Pues adelante, por favor. Gracias. Sí, va a presentar la doctora Alma, que también ya está. Sí, y que de quién di el perfil. Pues sí, ya comenzó Alma Rosa, no se le escucha, ¿eh? Me dice que no puede activar su cámara. Que ya está lista, pero no puede activar su cámara. Sí, Ana, por favor, ¿es posible que habilite su cámara y su micrófono de la doctora Alma Rosa Sánchez Olvera, quien es ponente también? Sí, de hecho ya la vemos. No la escuchamos, doctora Alma Sánchez. Sí la vemos. Y sí me parece que tiene prendido el micrófono. A ver, si lo voy a apagar y usted lo activa de nuevo, a ver si podemos escucharla, por favor. Pues no, seguimos sin escucharla. Sí, está conectada en el celular.
Puede picarle al botón del micrófono, a ver si le da la opción de utilizar el micrófono del equipo. No, pues nos seguimos sin escuchar. Ojalá y nos escuche para que a lo mejor si sale y entra de nuevo. Doctora, la vemos, pero aún no la podemos escuchar. Si se encuentra en el celular, intente activar el micrófono ahí en el botón o irse a los ajustes y elegir el micrófono de su equipo. También revisar si no tiene conectados audífonos, nada más para asegurarnos de que estamos usando el micrófono del equipo. Bueno, entonces, en lo que se arregla esta cuestión técnica, voy a comenzar con la presentación para también no ocupar más tiempo. Entonces, sí, voy a comenzar, si están de acuerdo. Adelante, por favor. Y en cuanto ella pueda incorporarse, que nos avise. Y pues ya intervenir. Adelante, por favor. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, el título de nuestro trabajo es básicamente sobre los aportes de las pedagogías feministas en las instituciones de educación superior. Ya en nuestra presentación, tanto Itzel como yo les hemos comentado que somos pedagogas, y en el caso de la doctora Alma Rosa, ella es socióloga, pero durante toda su trayectoria ha estado trabajando en el terreno educativo. Y bueno, de ahí surge el interés por esta investigación y por esta presentación que estamos llevando a cabo. Sin lugar a duda, bueno, la violencia que se vive en nuestro país es una situación muy complicada y además hace referencia a un problema estructural, pero de manera particular vemos que ha surgido un actor muy importante. Y esas actoras importantes son justamente las jóvenes, y que además no son solamente las jóvenes en general, sino que además poseen una característica. Y esta característica es que son jóvenes feministas universitarias, que en México se han convertido pues en uno de los interlocutores más importantes, sobre todo porque sus características de ser críticas y transgresoras, y que además, pues bueno, tienen una posición muy clara frente a la violencia en las instituciones de educación superior y en el gobierno. Y que, entre otras, una de las estrategias que han utilizado es organizarse a través de colectivas que tienen presencia en las universidades y que a través de estas nos muestran su enojo, beligerancia y hartazgo frente a la situación de violencia que se vive al interior de las instituciones de educación superior. Si bien en la UNAM existe todo un protocolo para la denuncia de los casos de violencia de género, un elemento importante es que no hay todavía una cultura de la denuncia,
Y esa cultura de la denuncia, pues damos cuenta que sucede debido a diferentes circunstancias. Entre ellas podemos citar, ¿no?, las razones que también la propia ENDIRE, tanto en sus resultados de 2016 como en el 2021, nos señalan. ¿Por qué no hay el número de denuncias que se correspondan con el número de actos de violencia que hay al interior de las instituciones de educación superior? Bueno, pues porque las mujeres en particular no denuncian porque supone un trato pues que las lleva a la revictimización, por un lado. También no se denuncia porque no saben cómo ni dónde denunciar, porque tienen miedo y tienen miedo a las consecuencias o a las amenazas, y además de que piensan que no se les va a creer o que es su culpa y entonces por ello es que también no denuncian, además de que hay una desconfianza de las autoridades. Y entre también las razones que se citan es que no se sabía que existen leyes para sancionar la violencia. Y esta falta de la cultura de la denuncia, pues también en gran medida responde pues a la falta de conciencia crítica y de manera particular pues a la conciencia crítica de género en el imaginario del estudiantado, que pues aún no logra asumirse como sujetos de derecho y hacer suyo el principio ético y político de su derecho a vivir a una vida libre de violencias. Y es por eso que entonces pesan más todas estas circunstancias que ya les he mencionado y que no solamente aparecen en el ENDIRE, sino que además pues también lo reportan las estudiantes, en este caso de nuestra facultad, que es la FES Zacatlán. En ese sentido, lo que nosotras estamos planteando acá tiene que ver cómo el sistema escolarizado se lleva a cabo, ¿no?, a partir de una pedagogía sin sujetos, una pedagogía que justamente no promueve la ciudadanía y no promueve esta conciencia crítica, sino que más bien se coloca en el terreno de una educación que su principal objetivo pues es mantener el status quo. Benjamín Berlanga nos habla, por ejemplo, de este apagón pedagógico que se da en las escuelas y que, por supuesto, en las instituciones de educación superior, pues no es la excepción. ¿A qué nos referimos con este apagón pedagógico? Bueno, pues que se rechaza los discursos emancipatorios y, por el contrario, ¿no?, lo que se promueve es la ignorancia y la indiferencia, es decir, que esta situación de violencias que se viven al interior de las instituciones, en lugar de darles luz y darles voz a quienes están viviendo este tipo de circunstancias, por el contrario, se sigue fomentando esta idea de la obediencia, esta idea de que pues, las cosas no van a cambiar, y por lo tanto, pues en lugar de que sea un asunto colectivo, que solo se limite a ser una cuestión individual. Este apagón pedagógico presenta varias características, entre ellas la ausencia del diálogo y reconocimiento a la diferencia mediante el dominio sobre los cuerpos y las territorialidades. En ese sentido, recuperamos la propuesta que hace Rita Zagato, que nos habla de la cosificación de la vida, ¿no?, a través de el narcisismo e individualismo, cuando se naturaliza la crueldad, cuando nadie se pone en el lugar del otro o de la otra y escasean las redes de apoyo. Es decir, tomando como elemento central, justamente como decíamos, la individualidad como una forma de seguir reproduciendo la ignorancia y la indiferencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, bueno,
Lo que nosotros estamos proponiendo son justamente recuperar los aportes de las pedagogías feministas, que entre sus representantes podemos encontrar, por ejemplo, a Irene Martínez y Abel Hooks. En ese sentido, podemos decir que en las instituciones de educación superior se produce una educación que prioriza la mente sobre las corporeidades de los sujetos. Cuando se hace de esta manera, pues lo que se provoca es que se borran las historias personales, los sentires posibles y sobre todo, pues la reflexión y aprendizajes significativos que tienen lugar desde el autoconocimiento. Es de ahí que pensar en las pedagogías feministas significa la recuperación de la corporeidad, la recuperación de los sentires y, por supuesto, la recuperación de la experiencia para que a partir de ahí, pues, podamos problematizarla. De ahí que una de las propuestas fundamentales de la pedagogía, de las pedagogías feministas y de la cual nos habla Bell Hooks, tiene que ver con el aula feminista. El aula feminista que no solamente se limita a el espacio que circunscribe el salón de clase, sino el aula que ubica todo el espacio, ya sea institucional, pero no solamente el espacio institucional entendido como el espacio escolarizado, sino también como la posibilidad de que el aula traspase justamente estos territorios y que nos hable de la vida personal y social de los sujetos. En ese sentido, el aula feminista también tiene por característica ser un espacio en donde, a diferencia del apagón pedagógico, lo que propone es un pensamiento crítico en donde la voz de las y los participantes sea escuchada y que además se promueva un diálogo. Aunque este diálogo, también es importante señalarlo, no es un diálogo que esté exento de la tensión, sobre todo porque en este terreno del aula feminista significa reconocer la experiencia y reconocer que esta no siempre va a estar exenta de tensión, exenta también de rabia o de dolor. En esa relación es que podemos señalar que el aula feminista es el espacio para el conocimiento sobre cómo vivir el mundo. Si nosotros recuperamos también la propuesta de Irene Martínez, junto con la de Bell Hooks, nos hablan pues de la importancia de recuperar, ¿no?, a los sujetos como en el terreno de la ciudadanía. Y es por ello que se promueve la autonomía de los sujetos, entendida como una ruptura con el silencio, el miedo y la obediencia, para, pues, con el objetivo de la formación de ciudadanías críticas e inconformes que se atrevan a producir los cambios. La siguiente, por favor. Seguiría la otra. Esa. Muy bien. Y entonces tenemos que las instituciones de educación superior, además de crear instancias procuradoras de justicia, es importante promover y fomentar una conciencia de derechos anclada al conocimiento y al respeto para sí, ser de sí y para sí mismo. Esto lo decimos porque si bien dentro de la UNAM existe ya todo un protocolo y que, bueno, tiene algunas cosas todavía que mejorar o que hay que repensar y reflexionar, y que eso también es un avance, es importante no perder de vista justamente promover y fomentar en el estudiantado pues el conocimiento, ¿no? Pero además del conocimiento, pues que se asuman como sujetos autónomos, como sujetos de conocimiento, y que lleven a cabo el respeto para sí, de ser de sí y para sí. Y eso pensamos que se puede hacer a través de un acompañamiento pedagógico feminista que tenga como líneas centrales el buen trato
el autocuidado y el cuidado de otros. Para ello, pues lo que podemos hacer es apoyar la autoestima de los sujetos con la incorporación Hola, Leticia, te dejó de escuchar. Hola. ¿Me escuchan? Ya. O a lo mejor fue mi internet, pero no sé. Ah, ok. Bueno, sí, les decía que una... un momentito, pero ya está todo bien. Sí, ya para ir cerrando, no les decía que, bueno, ¿cómo se puede hacer este acompañamiento pedagógico feminista? Pues es a través de el apoyar la autoestima de los sujetos con la incorporación de lo íntimo en los procesos educativos, reconociendo pues la valía de su propia voz, en las que destacan pues también, ¿no?, la dolencia del cuerpo impactado y por las violencias estructurales. Para ir cerrando esta intervención, me gustaría colocar, bueno, de manera puntual, cuáles serían los aportes, ¿no?, que recuperamos de las pedagogías feministas. Y en ese aporte de las pedagogías feministas, tenemos que a través de la pedagogía feminista se construyen andamiajes para potenciar la capacidad de agenciamiento de los sujetos, que significa tejer alianzas para el acceso, la justicia y la dignificación de la vida mediante el ejercicio pleno de la ciudadanía. También desde la pedagogía feminista, pues se busca destacar que los sujetos son interseccionados por múltiples formas de discriminación y exclusión, y de manera particular, pues podríamos recuperar lo que Luz Maceira nos habla acerca de la politización de la esperanza, y que esta tiene que ver con disfrutar de espacios y tratos dignos en los que los sentires, preocupaciones y experiencias del estudiantado sean escuchados con una mirada alejada de la sujeción y homogeneidad. Y bueno, pues con esto estaría dando por terminada la intervención, y solo si tuviésemos algún minutito extra, me gustaría que pudiéramos solamente recuperar esta parte del objetivo que forma parte de todo un proyecto de investigación, que es recuperar los aportes de las pedagogías feministas y la voz de las colectivas de la FES Acatlán, que de manera particular tienen presencia 3, que serían las Juanas, históricas e histéricas, y brujas insurrectas. Esto para recuperar su voz como una estrategia educativa y política que ofrece herramientas clave para tejer colectivamente procesos emancipatorios, críticos y ante las violencias en los espacios universitarios. Porque nos parece que la voz de las colectivas hay que rescatar su tarea, sus desafíos y sus sueños. Su principal tarea es la de erradicar las violencias en el espacio universitario, así como nombrar, deconstruir la discriminación y violencia contra las mujeres y, por supuesto, ponerle nombre a sus desasosiegos. Mientras que en el terreno de sus desafíos está el tejer alianzas colectivas a fin de lograr la fortaleza del movimiento, vencer las resistencias, apatías, individualismo que prevalece en el imaginario colectivo del estudiantado. Y bueno, pues sus sueños también son, por supuesto, tener una universidad segura y seguir insistiendo en esta igualdad de género para toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a este equipo de la FES Acatlán. Un gusto escuchar pues todo este trabajo potente que vienen haciendo.
Desafortunadamente, dos de nuestras ponentes, dos de cuatro, se han ido, que es Camila y que es Xochitl. Justamente quienes tienen, tenían dos preguntas, una de las morras, que bueno, querían tener el contacto, pero hubiera sido interesante hablar pues del área de derecho, ¿no? Donde se da, creo que es uno de los núcleos más duros dentro de las universidades en cuanto a esta temática, en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres. Y la otra era de Leticia. Leticia, tú habías solicitado a Camila que hablara sobre la resonancia del escrache en su universidad. Pero bueno, desafortunadamente se tuvo que retirar. Esto nos da, dado que no hay más preguntas, o si las hubiera, me gustaría que las formularan, sea si pueden vía el micrófono, y si no, pues escriban su pregunta. Les recuerdo, soy Josefina Hernández Telles, fui su moderadora. Leila Chávez Arteaga es la relatora de esta mesa y ambas somos parte de la red Reconstruir, instituciones que trabajan contra la violencia de género, ¿no? En las universidades. Asimismo, ambas pertenecemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y nosotras tenemos una subred de esta red sobre la atención y el acompañamiento en casos de violencia de género. También les recuerdo otra pequeña cosa. Ahí en el chat de la conversación les solicito a las ponentes que están aquí presentes que llenen el formulario de consentimiento de grabación. Como saben, cuando ustedes se conectaron, decía que, bueno, avisa que se está grabando. Entonces, solamente es un mero trámite para cualquier situación que llenes en ese formulario y es el consentimiento, ¿no? Al haberse quedado, bueno, pues se da por sentado que justo están consintiendo. Adelante, Leticia. Yo creo que aquí, una vez dicho estos anuncios, también el último anuncio, Leticia, antes de darte la palabra. Por supuesto, sus constancias de participación se las haremos llegar vía correo y yo creo que hoy mismo, en un rato más, en cuanto salgamos de aquí. Y pues demos pie a compartir las reflexiones que nos surgen, las coincidencias y diferencias sobre esta temática. Adelante, Leticia. No, muchas gracias, Josefina. De hecho, la pregunta que iba a hacer ya la respondiste en relación con con esta autorización que teníamos que hacer. Pensé que teníamos que llenar algún formato en particular, pero ya me lo aclaraste. Muchas gracias. Sí, hay un formulario en el chat. Tú le das a ese formulario y te lleva y ya nada más lo respondes y se envía y ya, es todo. Sí, gracias. Las otras colegas, pues realmente, ¿quién se quedó de aquí? A ver, déjenme, veo quiénes están. Bueno, Xochitl. Una pregunta para Norma. A ver, adelante. Dice, ¿cuáles son los factores explicativos para que la recepción de estos programas y acciones transversales tengan éxito en su universidad? Felicitaciones por un gran trabajo y es de Rocío Araujo. Gracias, ¿la contesto de una vez? De una vez. Sí, sí. Ok. Bueno, más que en mi universidad, es en un programa de mi universidad, que es la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Todo lo que comenté en la primera parte es fundamental en esto, en términos de las personas que toman decisiones, que es como se baja esto y aterriza. Entonces, debo decir aquí que yo fui responsable de esta maestría. Tengo mucha claridad en todo lo que es la perspectiva de género, en la normativa, etcétera. Entonces, me propuse, lo compartí con el profesorado, implementarlo y dijeron sí. Y entonces lo aplicamos en la práctica desde distintas posibilidades. La buena noticia es que las personas que han seguido en esto, porque nos rolamos el cargo, han seguido con esta dinámica, ¿no? Yo
soy PTC en este posgrado y tiene que ver mucho esa parte de fortalecimiento en el programa en términos de todo lo que es esta línea, ¿no? Y también debo decir, como seguramente aquí van a coincidir, que no es algo fácil, es complicado. Por ejemplo, con lo del lenguaje, hemos tenido muchas situaciones de que es suficiente con decir maestros, no, salvo que nada más vaya a utilizar en su objeto de estudio docentes del sexo masculino, es suficiente. Pero si usted va a meter a maestras, tiene que nombrarlas, ¿no? Entonces, la sensibilización ha sido muy importante y las conferencias y las capacitaciones, incluso de veras es un gusto ver en las juntas o en los eventos o en las clases decir buenos días a todos y a todas, algo tan elemental que debiera de ser. Es muy importante, ¿no? Por eso también está por reglamento. En las lectorías que hacemos, sabemos que tenemos que anotar cuando hay estudiantes que no nombran lo femenino, ¿no? Y se regresan hasta que el documento esté bien hecho en ese sentido, pues entonces sí se avala para el examen. Es un proceso, en la práctica hay quienes tenemos más antigüedad y más puntualidad en esto, pues realmente, no sé si les ha pasado, ya no cuesta ningún trabajo para escribir o hablar con perspectiva de género, pero en el grueso de la población, porque vienen ya formados con asimetrías de género tradicionales. Entonces, para concluir, la situación es esta. Llegan a las aulas estudiantes formados y formadas en estas asimetrías. La maestría tiene dos posibilidades. Bueno, la maestría y cualquiera que esté a cargo de procesos educativos. O seguimos con esa perpetuidad o revertimos. Y es ahí a donde le estamos apostando. Por eso es un trabajo que está permeado desde lo institucional y que baja hasta la planta docente. Entonces, todo lo que les compartí, estas 11 acciones que puedo resumir en ellas, todo el trabajo que hemos hecho, que como me puso una colega aquí, efectivamente es mucho trabajo, pero estamos convencidas y convencidos de ello, siendo congruentes con un discurso y una práctica. Porque si estamos hablando de la no violencia de género, no vamos a permitir que una figura docente tenga esta línea en sus cursos, ¿no? Entonces es ser congruentes con una normativa y sobre todo con su ejercicio, que no quede en letra muerta, ¿no? Y ahí la llevamos poco a poco. Muchas gracias. Gracias, Norma, por la respuesta. ¿Y tú crees que esta formación, y aquí aprovecho que no hay otra pregunta, ahorita hay una para ustedes y que la contestó Itzel y la hemos de mencionar públicamente, pero yo te preguntaría, Norma, ¿han asentado también las bases como para que no sea que llegue alguien cuando tú ya no estés? No sé si mañana, no sé si dentro de 20 años, no sé, de alguna manera es la custodia de este programa, pero ¿crees que se ha sentado tanto y hay esa cultura como para que no llegue alguien y de alguna manera revierta muchos de estos logros? Yo comentaba hace un momento que yo ya no soy responsable y las personas que han seguido, otra compañera que está ahorita que me sustituyó, anda en la misma línea, porque es una política transversal en el programa, no es una inquietud de Norma, es una política del posgrado, hay una transversalización, y en ese sentido las personas que se han incorporado, los tiempos determinados que tenemos, saben que vamos en esa línea. Al alumnado se le dice, por ejemplo, lo de la escritura desde el curso propedéutico, para que es uno de los filtros que utilizamos para su ingreso, y de manera más puntual, pues ya cuando están en el primer semestre, ¿no? A lo que nos ha funcionado mucho es la congruencia, ¿no? Esto que yo les decía, porque, por ejemplo, si invitamos a personas que leen los trabajos en los coloquios de investigación a final del semestre, les mandamos el reglamento de la citación, y la primera página es lo que les comenté aquí, ¿no? Entonces, esto cuesta, pero sí tratamos de que se lleve a cabo. Y yo decía en mis conclusiones, un aliado fundamental en esto, aparte de las personas de toma de decisiones, es el profesorado, porque es quien directamente está con el alumnado. Entonces, el profesorado se capacita. Por eso tenemos este programa permanente de conferencias. Cada semestre son 3 o 4 conferencias por semestre a propósito de lo... Tal vez la única ventaja de la virtualidad, como ahorita, que con un clic podemos gestionar a,
a alguien y ha servido muchísimo para que el alumnado le caiga el 20. Y esto de la mano del reforzamiento en los cursos, pues es muy importante que ha funcionado. También por eso hacemos este coloquio. Yo soy la coordinadora de este coloquio y ha servido muchísimo porque, como nos ha pasado, ¿no? De tanto oír, de tanto ver, de ver esto, pues la gente tiene que ceñirse porque es una definición laboral. De veras, yo me siento muy orgullosa de esto porque no es una dinámica común en toda mi universidad. Mi universidad todavía no tiene un centro de estudios de género, no tiene todavía una maestría en esta línea, apenas estamos trabajando en ello. Pero en el caso de este programa, a partir de lo que se ha hecho con el profesorado, todas estas acciones han servido mucho. Gracias. Gracias. Bueno, retomando el chat, Jesús Castillo preguntaba el nombre de los colectivos de la FES Acatlán. Eitzel le dijo que son las Juanas, las Brujas Insurrectas FES Acatlán y las Históricas Histéricas. Entonces, bueno, ahí están tres, ¿verdad? Sí, no hay menos, no hay más. Digo. Muy bien. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Alguien que quiera hacer alguna reflexión, comentario? ¿O que tenga alguna duda de las asistentes, de los asistentes? Bueno, no sé si levanté la manita, es que de veras es nueva esta plataforma para mí. Adelante. Lo que quiero preguntar es, porque tengo esa inquietud, ¿se van a publicar los trabajos? A mí sí me gustaría leer lo que aquí se ha presentado, porque sé que hay cosas interesantísimas en las mesas que he estado, también esto me he dado cuenta, pero pues no es lo mismo cuando exponemos a cuando escribimos, ¿no? Entonces, es una pregunta nada más. Que yo sepa, hasta el momento, bueno, no hay tal, pero seguramente memorias. Lo consulto para que no sea especulación y a través del correo les hago llegar la información exacta. Sí, sería muy virtuoso. Se piensa todas las mesas, todas las intervenciones se van a subir grabadas en el Facebook, en esta red social, pero no recuerdo exactamente este tema de publicar, porque incluso no se pidieron las ponencias en extenso, ni mucho menos, ¿no? Se pidió solo el resumen, entonces para pretender esto tendríamos que, a partir de quienes estuvieron aquí, decirles, invitarles a que presenten la ponencia completa. Pero yo te confirmo, Norma. Pues, ¿qué más? ¿Algún comentario final? ¿Alguna reflexión aprovechando el tiempo de los colegas que no vinieron? Y digo los, porque era un hombre. Ah, Leticia, adelante. Sí. Bueno, pues a mí nada más me gustaría comentar justamente, como lo decía, me parece Camila, que la importancia de estos espacios. Y digo la importancia de estos espacios porque no solamente es como venir y presentar un trabajo que por supuesto tiene su valía, sino que me parece que también ofrece otras alternativas y esas alternativas son justamente la deconstrucción de redes y de conocer las experiencias que se tienen en otras instituciones y que ello nos permite al mismo tiempo también pues recobrar energía, ¿no? Y tener como también diría las pedagogías feministas, recobrar la esperanza, porque cuando estamos en estos temas a veces en nuestras instituciones pues parecería que no se avanza todo lo que una quisiera, ¿no? Sin embargo, cuando se tienen estas posibilidades de encuentros y de reconocernos y conocer también qué es lo que se está llevando a cabo, me parece que es una valía que espacios como este tiene. Y lo decía también en términos de lo que planteaba Camila, porque en nuestro caso también, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de participar en los otros encuentros y que ahora, bueno, pues es la posibilidad de hacerlo a distancia,
pero que sin lugar a duda yo voy a insistir mucho en ello porque me parece que la colectividad es un elemento que justamente da fortaleza. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Leticia. Muy, muy acorde, ¿no? A justo lo que ayer hablábamos en la mesa de redes, lo que da fortaleza, lo que propicia como darnos nuevas ideas y estrategias es a través de compartir todas estas experiencias. Y creo que nos llevamos siempre, pues no solamente la reflexión sobre otras realidades comunes, pero con otras dinámicas, y también muchas ideas, ¿no? Mucha, como nutrirnos de lo que hacen las otras y decir, ah, bueno, pues por ahí hay un camino, ¿no? Y vamos a probar esas rutas también, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, nos enriquece. Yo realmente también, como tú, me siento muy complacida de escucharles, de ver que justo nos faltaba la articulación y la articulación y los vasos comunicantes se están dando a través de esta gran red para poder sabernos y conocernos en nuestras, pues en nuestras formas de trabajo, en nuestras vocaciones por la igualdad, por contener la violencia principalmente hacia nuestras alumnas. Por supuesto están las docentes mismas y las administrativas y las personas de la diversidad sexual, pero principalmente hasta el momento sigue siendo mayoría la violencia desatada contra las mujeres específicamente. Entonces es algo que no hemos podido contener y que a nivel de lenguaje, si me lo permiten decirlo, incluso ya está muy establecido les y un poco nos desdibuja a nosotras, ¿no? Porque no nada más son ellos, ellas y ellas, y ahora ya todos en el es, como que ya se olvidaron de nosotras, ¿no? Entonces ahí también habría que hacer o retomar el cauce, porque hay muchas luchas que no hemos alcanzado, muchos logros que no hemos obtenido, y se está un poquito empañado por otro debate y otra lucha. Y entonces eso habría que estar insistiendo en que no se nos pase de vista, ¿no? También aquello es importante, sí, pero la mayoría de la población que somos las mujeres seguimos sin poder ver concretados muchos de nuestros derechos reclamados y trabajados de hace, y ojalá quisiéramos decir hace medio siglo, hace siglos, ¿no? Desde las históricas que vienen a cuentagotas hasta muchas otras, hasta las actuales, las vanguardistas, pero también toda esta masa crítica de jóvenes que hoy se han levantado por sus derechos a algo básico, la seguridad. Norma, adelante. ¿No, Norma? Sí, gracias. Muy, muy breve. Es una solicitud, ya que ustedes están fungiendo como enlaces con la red en este evento. ¿Pudiera ser posible que quienes pertenecemos a la red nos puedan compartir el directorio para ubicarnos, para conocernos, para compartirnos información por medio del correo electrónico, pues, ¿no? Ya no el teléfono, el correo electrónico, porque yo, por ejemplo, estoy en el grupo de experiencias. Pues no conozco, a ti no te conocía, Josefina, ni a Itzel, etcétera, Leticia, y sé que también, como bien dicen, pertenecen a la red, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, si fuera posible, si esto no desempata con sus mecanismos institucionales, que nos pudieran compartir el directorio a la red para acompañarnos, para compartir, etcétera. Nada más es esa solicitud, ya que van a hablar con el comité. Muchas gracias. Claro que sí. Yo creo que no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que te acuerdas que después nos agrupamos en subgrupos para atender algunas temáticas, pero por supuesto, claro que sí. Bien, pues si no hay nadie más que quiera intervenir, pues daríamos por concluida esta mesa. Les agradecemos a todas y cada una, incluidas, aunque sea a la distancia, las colegas que se retiraron, pero estamos en contacto y trabajando y con esta tarea de preguntar y de seguir vinculándonos. Pues muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias, Leila, por seguramente llevar una puntual relatoría. Ya la compartiremos. Muchas gracias. Un gusto, hasta pronto. Feliz tarde, adiós. Adiós.